encuentra contigo? Es una piedra de pedernal y yo no sé. ¿Dónde será? A base de cera con la que se encendía la mecha. La mecha se llevaba encendida durante todo el proceso. Se va a realizar un disparo que lo que se llama. Bueno, básicamente el tercio nace cuando se divide en tres el ejército secundario y se llama tercio a marcar. Forman un tercio del ejército. A partir de ahí ya se crea ya una unidad táctica. Que es la que funcionará durante todo el ciclo, pero prácticamente hasta finales del 18. La unidad básica está formada por un cuerpo de piqueros y va acompañado de arcabuceros primero y luego de mosqueteros. El caso que vamos a contemplar. Formaban los piqueros en el centro y los arcabuceros y mosqueteros en la sala. Cuando se va a empezar un ataque, normalmente se van mangas de arcabuces y de mosquetes que avanzaban y se formaban en fila mínimo de 15 personas. Entonces era lo que se llama disparo de contramancha. Mientras unos disparaban, la primera fila se retiraba y mientras iba cargando y así se formaba una cadencia de fuego que era lo que debilitaba los cuadros de piqueros enemigos. Cuando disparen va a hacer mucho ruido. Lo digo porque si alguien. Porque va a hacer mucho ruido. Thank you.
¡Preparen! ¡Fuego! Aproximado a la realidad.